Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, nuevo vídeo para PlayStation 3. Sin duda, Webman se ha convertido en una aplicación referencia, una de las mejores aplicaciones para PlayStation 3, sin ninguna duda, donde podremos lanzar nuestros juegos desde el disco duro interno o disco duro externo. Podremos monitorear la temperatura de nuestra consola, modificar la velocidad del ventilador, entre otras muchas funciones. Sin duda, es una aplicación imprescindible. Siempre se van añadiendo pues nuevas funciones como estamos viendo en pantalla y es totalmente recomendable siempre tenerla actualizada. Desde el repositorio oficial de GitHub, de Webman, de Aldus Tools, pues siempre podéis ver la última versión de la magnífica aplicación Webman. Pero ¿cómo podemos actualizarla para no tener siempre que estar pendiente si ha salido una nueva actualización o no de la aplicación? Pues muy fácil. Si tenemos una de las últimas versiones instalada, si no os recomiendo que la instaléis, nos vamos a mis juegos, configuración de Webman. Y aquí tenemos una opción que dice actualizar Webman Mod. O sea, no necesitamos nada más. Simplemente le damos X, instalar, descargar ahora sí. Y la propia aplicación se va a actualizar solita, sin hacer absolutamente nada más. Es una auténtica maravilla. Así no tenemos que estar pendiente de ir al ordenador, mirar la versión última que hay disponible, descargarla y demás. Simplemente desde la propia consola, pues podemos actualizar nuestra aplicación Webman. Una auténtica maravilla. Muy recomendable siempre actualizar la última versión, ya que como vamos a volver a ver en pantalla, numerosos cambios se van añadiendo versión tras versión. Siempre son mejoras que van mejorando pues el rendimiento y el funcionamiento de la aplicación. Una vez se descargue, se instalará la aplicación y ya tendremos la última versión que haya en ese momento de Webman Mod. Perfecto, una vez realizada la instalación, lo único que necesitaremos desde mismo Webman podemos reiniciar nuestra consola. Simplemente le damos reiniciar PS3 y una vez se reinicie la consola, pues ya tendremos la última versión actualizada de PS3 Webman Mod. Y bueno amigos, hasta aquí este vídeo, un fuerte like totalmente gratuito, me ayudáis un montón. Si no lo estáis, agradece muchísimo que os suscribáis al canal para que este canal pues vaya creciendo y tenga nuevo contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo amigos, hasta la próxima.